que Dios nos ha mostrado que todo lo que está pasando es parte de la historia. Dígale al de al lado, es parte de la historia. Es parte de nuestra historia y es parte de nuestro tiempo. O sea que estamos seguros que estamos viviendo un tiempo importante para la casa. Y le hemos pedido a Dios claridad en los pasos que vamos a dar. Pero es que la fidelidad de Dios nos ha llevado hasta acá. Tenemos tantos recuerdos de lo que fue Iglesia en los primeros años y el esfuerzo que fue levantarla. Quiero confesarles, nunca pensamos que estaríamos en un lugar así, llenando este lugar. ¿Cuánto están felices de que eso suceda? It's just crazy. Y por eso yo creo que está todo esto que está pasando está dentro del calendario. No importa que hayas llegado así hace 10 años o hayas llegado hace un mes, quiero decirte, formas parte del proyecto de Dios para esta casa. ¿Dónde está la gente linda que llegó hace un año? Levante la mano, un año. Quiero que le den un aplauso a ellos. Vamos, mira. La gente de 5 años, a ver. Wow, mira eso. 10 años. Bueno, ¿y todos los demás cuándo llegaron? Sí, porque levantaron la mano tan poca gente que yo dije, ¿y los demás cuándo llegarían? Sí. Pero yo creo, sí. 15, a ver, 15 años. A ver, 15. Por allá, Mónica. ¿Quién más por allá? Por allá, wow. Ahora sí, Dios mío, esta sí, durísima. 20 años. Aquí está él, wow. Allá 20 años de ahorita, que se hace notar. Mira, el domingo pasado Dorita estaba disfrazada de Joy. O sea, imagínate coger a Dorita y darle el disfraz de Joy. O sea, Dios mío, es un double shot. Eso es como tres Red Bull de un solo tiro. Pero bueno, este es un momento trascendental, importantísimo para la casa. Y le hemos pedido que nos dé confirmaciones. Y el Señor ha hecho demasiados milagros y nos ha dado tantas confirmaciones de lo que Él va a hacer y de lo que Él quiere hacer. El día de ayer, en mi cumpleaños, le pedí a la familia, y siempre hacemos cosas lindas en el cumpleaños. Somos intencionales en traer de vuelta la historia. En el cumpleaños de David le decíamos a la familia, cuenten algo que te recuerda de él, que te alegra, algo funny, algo especial. Y fue muy lindo escuchar las historias que todos dábamos acerca de David y nos reíamos. Pero en el día de ayer, generalmente yo me levanto en el día de mi cumpleaños, pongo una canción, una adoración. Pero como que no sucedió todo lo que yo pensaba que sucedería. Así que yo quería que el Padre me regale una palabra. Y fue lindo porque íbamos en el carro. Entonces yo les dije, bueno, les voy a poner a todos un reto. Les voy a pedir que todos busquen un versículo y me den una palabra de parte de Dios. Y fue un reto. Me imagino que alguien dice, wow, esa familia pastoral es candela. O sea, pero así fue. Y fue lindo porque todos de alguna manera sacaron o encendieron su Biblia y empezaron a buscar versículos. Y fue impresionante cómo Dios está conectando todo. Cada versículo que ellos daban tenía que ver con lo que va a pasar hoy. Todo está conectado. Dígale de al lado, todo está conectado. Y me impresionó sobre todo la palabra que Pauli trajo. O sea, hay que estar demasiado conectado con el Espíritu para traer ella la palabra que yo iba a traer hoy y que yo nunca le había dicho. O sea, quiero decirte, si tú llegaste a este lugar que llegaste, o si tú estás conectado y nos estás viendo en este momento, es porque Dios quería que formes parte de este tiempo y porque estás incluido dentro de la historia y dentro de esta movida trascendental que el Espíritu Santo está haciendo con Iglesia New York. ¿No les parece emocionante que estemos viviendo este tiempo? Y una de las palabras que yo le daba a Pauli era, purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. ¿Cuántos reciben eso? Y eso fue el día de ayer, y yo decía el día de mañana.
Yo decía, yo quiero que ya pasen las horas porque vamos a estar toda la iglesia, vamos a poder escuchar lo que Dios quiere decirnos. Porque esto no tenía, no podía hacerse en el local donde estábamos, no podía hacer tres experiencias, tenía que ser en un lugar donde todos estemos juntos como familia. Y estoy 100% seguro que el Espíritu Santo está aquí en este lugar, sellando este lugar, sellando este momento y dejándonos saber que el respaldo del Padre Celestial está aquí y ahora en este momento. ¿Cuántos pueden sentir eso? Y yo le pedía una palabra al Señor que marque lo que está sucediendo y sobre todo lo que va a pasar. Y el Señor me llevó a la palabra, al libro de Josué capítulo 4, versículos del 1 al 5, vamos a leer nada más. Y la Biblia dice: una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles: tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas ahí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres. Dígale a alguien: hay una convocación en este día para la familia. Convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel, y les dijo: vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Denle un aplauso bien fuerte. Es indudable que estamos viviendo una transición. Y es indudable que estamos viviendo algo que no se puede replicar de ninguna manera, sino solo viviendo lo que hemos vivido. O sea, cualquiera podría tratar de repetir lo que estamos viviendo, y no lo digo porque me sienta humanamente orgulloso. Creo que Iglesia es el verdadero resultado de la mano de Dios. O sea, lo que tenemos ahora, lo que estamos viviendo y lo que Dios ha hecho, para mí es motivo de sorpresa. Porque yo toda la vida decía: Señor, ¿será que tú lo vas a hacer? Y si lo vas a hacer, ¿cómo lo vas a hacer? Yo recuerdo cuando llegamos, después de haber tenido una experiencia en Miami, de haber dirigido una iglesia, de haber visto miles de personas y guiar miles de personas en una iglesia, yo pensaba que eso yo lo podía replicar acá. Pero cuando llegué acá me di cuenta que esto era diferente, que habíamos llegado a un territorio diferente donde se requieren unos elementos diferentes para poder conquistar esta tierra. Dígale al de al lado: si estás en esta ciudad es porque Dios eligió gente que tiene el temple y el carácter para poder echar para adelante en este territorio. Dígale al de al lado. Estoy seguro que estamos en una transición, pero que esto no se puede replicar. Es más, yo les decía a unos hombres el otro día: yo tengo mucha responsabilidad y siento responsabilidad tratando de posiblemente ayudar a otros ministerios. Y el corazón es realmente, mi corazón es tratar de ayudar, pero es que esto no se puede replicar con un libro. Esto no se puede replicar con una clase. Esto es algo que ha sido probado con el tiempo. Esto es algo que ha sido construido con quebrantamiento. Esto es algo que ha sido edificado a través de fracturas, a través de caídas, a través de fallar, a través de querer, a través de anhelar, a través de tener pasión, a través de llorar, a través de seguir creyendo, a través de tener fe. Hay cosas que solamente se cuajan en el corazón de aquellos que sostienen el camino por medio de la fe. Posiblemente no tienen mucho para poder presentarle a Dios, pero cuando le dicen: Señor, ¿sabes qué? En mí no hay mucho material del cual tú puedas tener para hacer algo, pero si tú quieres usarme, por favor hazlo. ¿Hay alguien aquí que está dispuesto a decirle al Señor: me puedes usar? Si ves algo, yo estoy dispuesto a caminar en fe. Y Iglesia es el resultado de gente que a veces ha sentido que no tenía nada para dar. Llegar un momento en donde sentía que yo no era la persona. ¿Alguien alguna vez se sintió descalificado en el camino?
¿Cuántas veces yo le dije al Señor, Señor, debe ser que yo soy el problema? Debe ser que el problema es que yo no tengo lo que tú estás buscando. Debe ser que tiene que haber alguien más cualificado para levantar una iglesia poderosa en la ciudad de Nueva York, una iglesia que te glorifique. Debe haber alguien más santo, debe haber alguien más inteligente, debe haber alguien más entrenado y capacitado. Señor, es más, pasa de mí esta copa porque yo la voy a regar. Y aquí estamos hoy, aquí en el Frank Sinatra. Por eso lo primero que quiero decirte, esto no tiene que ver con la obra de un hombre o de una pareja. Esto tiene que ver con la obra de Dios, que ha querido levantar un equipo de personas y una iglesia que quiere glorificar a Dios. Y si tú estás aquí, vas a ser sellado con eso en el corazón. Dígalo de al lado, tú llegaste porque parece que Dios encontró en ti el corazón correcto para estar y formar parte de esta casa. ¿Cuántos creen eso? Denle un aplauso bien fuerte a nuestro Dios. Esto es como en el matrimonio. Si vieron qué bella que está Pauli, no, eso, Dios mío, es una belleza hermosa. Hay cosas que vivimos nosotros. Pauli conoce absolutamente todo de mí. Me conoce las miradas, las muecas, todo, absolutamente. ¿Cuántos se conocen más o menos así? O sea, todo, los detalles. Y hemos aprendido a estar unidos y a amarnos. Y nuestro amor ha sido probado por muchos años, pero es porque hemos vivido mucho. Hemos tenido muchas cosas difíciles que enfrentar. Y cada una de ellas, cada fractura, ha dejado algo mucho más fuerte. O sea, que hay entendimiento. Ahora enfrentamos situaciones y ya conocemos cómo pensaría el otro, cómo reaccionaría en un momento como esto, cuáles son los valores que están colocados en el corazón de cada uno de nosotros. Y eso hace que el marco de nuestro caminar sea totalmente diferente. Por eso no se puede replicar si es que no hemos vivido lo que hemos vivido. Por eso yo declaro en el nombre de Jesús que esta iglesia está preparada para transicionar a una nueva estación. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al lado, get ready, dígale get ready, it's a new season. Y es aprender a vivir de todo, aprender a esperarle al otro, porque tú no estás dispuesto a caminar solo, porque sabes que Dios te unió, porque sabes que eres una familia, porque sabes que somos diferentes, pero que Dios nos unió de alguna manera. El otro día, ¿cuántos se han dado cuenta que los pastores están haciendo ejercicio? Digan amén, por favor. Y fue chistoso porque estábamos haciendo ejercicio, pero el instructor nos atiende por video. Y no, Dios mío, yo estaba muerto porque justo le dijimos que lo íbamos a tener, pero nos habíamos casi amanecido y había que tener la sesión, ya no había otra, había que tenerla. Entonces yo me levanté 6:30 de la mañana, Jesús, estaba muerto con la cámara ahí. Hola, ¿cómo estás, Esteban? Y dele, y dele, y dele. Y un momento donde Esteban, que el instructor, estaba enseñándole algo a Pauli en una máquina, pero él me había puesto a hacer otro ejercicio con unas pesas aquí. Yo hacía con las pesas así y ella hacía otras cosas, pero se estaba demorando muchísimo porque no le salía un aparato, una cosa ahí no conectaba bien. O sea, y se demoró tanto, diga conmigo, tanto. O sea, él me manda a empezar a mí el ejercicio y Pauli no podía poner las cosas y entonces todo se paraba. Y yo decía, y él no se ha dado cuenta que yo sigo haciendo el ejercicio. O sea, yo estaba con el brazo. Y eso era, Dios mío. Y Pauli ahí, ah, pero ¿cómo? Así, que ni se mandó. Yo decía, come on, guys. Y yo me acuerdo que entonces yo dije, no, aquí hay que solucionar este asunto porque yo no voy a dar la talla. Porque si él no me dice nada, yo lo voy a solucionar. Entonces resulta que yo me empiezo a mover la cámara. Yo me empiezo a mover un poquito del centro de la cámara. Dile de al lado, pilas, 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 dile, pilas, pilas. Empiezo a mover el centro de la cámara para que solo me agarre la mitad del cuerpo. Entonces yo así calladito, suavecito, porque eso se sentía una eternidad. Yo me sentía, me movía así, pam, pam, un poquito, y justo me quedó así, la mitad del cuerpo. Y claro, yo ya no hice con la izquierda. Yo era
descansando. Mientras se acomodaba, yo le daba. Dígale de al lado, nos hemos acomodado por mucho tiempo. Dígale, dígale. Dios está a punto de producir un milagro que es el resultado de aprender a vivir juntos y darlo todo el uno por el otro. ¿Lo puede creer? Como familia espiritual estamos a punto de vivir algo hermoso que es fruto de la vida, del tiempo, de la sumisión. Hay cosas que tenemos con Pablo y que son fruto de la vida, del caernos, de aprender, pero al mismo tiempo de estar pegados a Dios, abrazándolo a Él. Señor, haz con nosotros lo que tú quieras. Levanta a nuestros hijos, empodera a las generaciones, ayúdanos a ser los pastores que esta iglesia necesita. Padre, hazlo. Y Dios lo está haciendo. Es importante saber que para estar en este lugar hay elementos que se debieron haber dado. Solo por el hecho de estar aquí ahora sucedieron muchísimas cosas. El equipo pastoral se unió en un retiro para poder hablar. Fuimos a buscar el rostro de Dios. Unimos al equipo creativo, al equipo administrativo, a la logística. Empezamos a planearlo todo. Había que hacer la enseñanza, había que hacer los diseños, había que preparar la música, había que preparar la producción, había que contactar al lugar, había que traer los equipos de trabajo, había que alquilar otros, había que llamar a otras personas para traer acá. Estar en este lugar no ha sido fácil. Solo para un momento así, Dios ha reunido todos los elementos para que hoy estemos en este lugar, porque Dios dice que viene una nueva estación para Iglesia Nueva York. Mira por qué es poderoso cuando nos unimos en propósito. Eclesiastés 4:9 dice: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Tiene que ver con el propósito. Cuando nos unimos en torno a un propósito, se crea un tejido sobrenatural de personalidades, talentos y vocaciones que tiene la capacidad de producir cosas increíbles. Yo creo que al final de esta reunión, cosas increíbles van a suceder. O sea, Dios no nos ha reunido solamente para vivir una experiencia juntos. Dios nos trajo porque es el tiempo de Dios. Y quiero decirlo, la conferencia de hombres activó algo tremendo entre nosotros. ¿Dónde están esos hombres que recibieron algo poderoso? Yo diría que quedará para la historia la conferencia de hombres y el producto de lo que pasó en ese fin de semana. Es más, el por qué estamos aquí es por lo que sucedió ese fin de semana. Fue como un catapultador del propósito de Dios, algo que abrió puertas, que encendió la llama, algo que activó en el mundo espiritual un ahora en el mundo espiritual. Por eso Iglesia está preparada. Dígale a alguien: Iglesia está preparada. ¿Cuántos creen de verdad que Iglesia está preparada para lo mejor que Dios tiene para nosotros? Dele fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Pero mira, mira esa palabra de Josué: una vez que todo el pueblo terminó de cruzar. ¿Cuánta gente pasó? Todo el pueblo. ¿Te das cuenta que tiene que ver con nosotros? No tiene que ver con una persona, tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con el precio que se ha pagado. Tiene que ver con la marca del tiempo. Tiene que ver con el quebrantamiento. Tiene que ver con nuestra historia. Tiene que ver con lo que hay en el corazón de Dios. Tiene que ver con nosotros. No es una persona. Yo no podría decir aquí: es que Dios me ha usado únicamente a mí para elevar todo lo que Dios quiere. No, jamás podría decirlo. Yo soy el menos capacitado de esta historia. Esta historia es la historia de un Dios que ha deseado algo grande para la ciudad de Nueva York y ha escogido un grupo de personas que unidos van a hacer cosas grandes en este territorio. Por eso luego dice: y el Señor dijo a Josué. Cuando Dios quiere hacer algo, está buscando a alguien. Dígale de al lado: te están buscando. Dios está buscando un líder que entienda que su asignación es influencia para otros.
líderes de alguna manera que han entendido que son visionarios y que al abrazar la asignación de Dios van a empoderar a muchos, porque el efecto de su vida tocará a otros. Yo creo que esta iglesia es una iglesia de Josué. Es una iglesia que fue llamada a tocar la vida de mucha gente. Yo creo que Dios está levantando una generación de gente que va a luchar por las cosas de Dios. Gente que ha pagado el precio por el tiempo. Y ahora vamos a escuchar un poco la historia de Josué. Pero déjame decirte, Josué no era cualquier persona. Josué fue una persona que fue levantada en la presencia de Dios, que fue testigo de lo que Dios era, que no era una réplica incorrecta de la presencia. Él era un hombre que vivió en la presencia de Dios y que aprendió a esperar en el Señor. Pero estamos enfrente de una historia en donde ahora Josué estaba llevando al pueblo a la tierra prometida. Yo creo que vamos en camino y estamos listos para cruzar a un nuevo territorio que Dios ha preparado para todos nosotros. Yo creo que el tiempo es ahora. ¿Lo puede creer? Dele un aplauso bien fuerte a nuestro Dios. Porque líderes como él, iglesia, son aquellos que se satisfacen en la alegría de otros, que ven su vida incompleta si no logran tocar o influenciar las generaciones de otras personas. Son aquellas personas que han encontrado la verdadera alegría y satisfacción al levantar a otros. ¿Sabes cuán grande va a ser esta iglesia? Va a ser cuán grande sea el corazón y la mente de todos aquellos que se llaman Josué aquí. Aquellos que dicen: hay un pueblo que ha caminado demasiado, hay un pueblo que ha dado demasiadas vueltas, hay un pueblo que ha estado pereciendo en el desierto, pero llegó el momento de levantar una generación de líderes que dicen: yo tomaré la batuta y pagaré el precio para que el pueblo, mi familia, mis hijos y mis generaciones lleguen a hacer lo que Dios ha dicho que sean. Porque hay liderazgo que saca a la gente del desierto, pero hay un liderazgo que lleva al pueblo a la tierra prometida. Dígala de lado: ese eres tú. Y luego dice: elige, ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Y ese número 12 es un símbolo de, diga conmigo, perfección. Fuerte, diga: perfección y autoridad. Diga: perfección y autoridad. Yo, este es tremendo, porque Josué, Dios me mostraba que estaba redimiendo un momento en su vida. Porque la historia habla de que Josué pertenecía a aquel grupo de espías que Moisés algún día envió para verificar la tierra prometida. O sea que este hombre tenía historia. Diga conmigo: tenía historia. Pero ahora resulta que Dios le llama, porque sabes que, déjame decirte, Dios conoce tu historia, Dios sabe lo que has vivido, Dios sabe el precio que has pagado. Y ahora Dios le dice a él: escoge 12 hombres. ¿Sabes por qué? Porque él algún día formó parte de 12 hombres, pero que 10 de ellos no dieron la talla. Porque con Moisés pudieron haber llegado a la tierra prometida rápido, pero 10 de ellos no tuvieron un buen reporte, porque Dios les había dicho: necesito que verifiquen si esa es la tierra. Nadie te pidió que verifiques si somos capaces de hacerlo. Pero Josué y Caleb dice que dieron un buen reporte. Dígala de al lado: hoy en el nombre de Jesús. Dígala de al lado, toque el hombre y dile: en el nombre de Jesús, yo decreto que tú eres la generación de Josué y Caleb, que por encima de todo lo que veían tenían un reporte claro y poderoso de parte de Dios. Yo lo creo. O sea que hay gente aquí que no se van a asustar con los gigantes. Dígala de al lado: tú no te vas a asustar con los gigantes. Pero es que Dios le llama a él, ahora escoge 12 hombres. Y yo me imagino la historia de él. Lo envían a verificar la tierra. Yo me imagino el corazón de este hombre, porque este hombre fue edificado en la presencia. Cuando tú eres edificado en la presencia, no hay gigante que te tumbe.
Cuando tú eres edificado en la presencia y eres afirmado en Dios y en lo que Él es y en el amor de Él, no hay gigante que tumbe los planes de Dios. Pero cuando tienes una mente humana, cualquier mini gigante destruirá el propósito de Dios. Y es tremendo, porque Josué lo vio. Fue enviado y dijo: esta es la tierra. Dígalo de al lado: esta es la tierra. Dígalo de al lado: este es el tiempo. Yo me imagino a él: esta es la tierra. Sí, gigante, pero olvídate, eso no es nada. Diga a alguien: eso no es nada, eso no es nada. Y cuando él llega con el reporte junto a Caleb y dice: esta es la tierra, estamos listos, la vamos a vencer. Y hubo 10 que dijeron que no lo podían hacer. Y por causa de esos 10 tuvieron que esperar 40 años más. Dígale al de al lado: ya no hay tiempo que esperar. Dígale: we're ready, we're ready. ¿Alguien está listo para dar los pasos que Dios nos ha mandado a hacer? Yo quiero que le dé ese aplauso bien fuerte. Sí, que su amén sea la cantidad de aplausos que le vamos a dar a Dios en esta. ¿Tú te imaginas el precio que pagó Josué? ¿Tú te imaginas lo que es ver y tú saber que esa es la tierra y ese es el tiempo? Y que por causa de otros 10 no tomen la tierra. Y que por causa de eso ahora pasen 40 años. Josué tuvo que pasar 40 años sabiendo que era el tiempo, pero no pudiendo tenerla, esperando a los demás. Yo declaro que hay personas que van a ser usadas porque lo vieron y supieron esperar. Vieron la promesa. Algo grande va a ser con esa iglesia pequeña, ya que nació en el hotel La Guardia. Antes teníamos, era tan chiquita la iglesia, Dios mío, que celebrábamos el crecimiento cuando nacían bebés. Ya somos más grandes. We're growing, diga de lado: we're growing, we're growing. Dios está levantando líderes que están listos para cruzar al otro lado. ¿Cuánto han sentido que estamos listos para un paso nuevo? Yo declaro que aquí hay gente valiente. Dí al de al lado: aquí hay gente valiente. Mira, o sea, los líderes de la tierra prometida ya vivieron los 40 años y dicen: olvídate, a mí no me van a hacer esperar más tiempo. Dí al de al lado: yo no voy a esperar más tiempo. Dígale a alguien: alíñate, porque yo estoy listo para cruzar la tierra prometida. ¿Lo puede creer? Diga conmigo: yo estoy listo y el tiempo es ahora. No te oigo, iglesia. Yo estoy listo y el tiempo es ahora. Y ahora dígalo fuerte: es fácil. No te oigo, es fácil. Uy. El precio que ellos pagaron fue vivir 40 años sabiendo que lo que Dios dijo era verdad, pero muchos no lo creyeron. Por eso yo declaro que hoy todos van a creer. Hoy todos van a creer. Porque por hombres como ellos hay sueños que sí son posibles y se van a dar en el nombre de Jesús. Pero para eso vamos a tener que mirar como Dios ve, como Dios mira. Escucha, en la lectura, una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu, y diles: escuche, tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. ¿De dónde? Del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Y los sacerdotes estaban, escuche, en el medio del río Jordán, y había piedras ahí que si el agua estaría corriendo nunca podrían tomarlas. Dígale al de al lado: lo que Dios va a hacer contigo es humanamente imposible. Dígale, por favor: es humanamente imposible. O sea, cuando Dios le da la señal, yo necesito que agarren unas piedras. Pero yo no quiero cualquiera, yo quiero las que están en el medio.
porque yo me voy a asegurar que todos ustedes sepan que lo que va a pasar aquí no depende de la mano del hombre. Lo que va a pasar de aquí en adelante tiene que ser la pura mano de Dios. Tiene que ser el Espíritu hablando al corazón de todos, porque todo lo humano quedará corto ante lo que viene para cada uno de nosotros. Y yo profetizo que veremos milagros, yo profetizo que veremos puertas abiertas, yo profetizo que veremos restauración en la ciudad, yo profetizo que verás cosas que nunca hayas visto, porque Dios te dice: está listo el terreno y preparado el camino. Son gente que entiende que Dios es el que lo va a hacer. Son gente a quienes Dios siempre les va a recordar que lo que pasó aquel día solo era traer una memoria de quién es Dios, quién ha sido Él y quién va a ser Él. Porque quiero declarar esto: no sé a dónde lleguemos, ni todo lo que lleguemos a tener, pero siempre nos pararemos en este lugar o en cualquier otro a decir: el Señor lo ha hecho todo. Si hay algo bueno que tenemos, es porque tenemos un gran Dios, y un Dios que es bueno y misericordioso, que nos ha llevado de la mano hasta aquí. Pero esto solo es el comienzo. Denle un aplauso bien fuerte. Déselo fuerte. Vamos, 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 vamos. Por eso yo creo que Dios estaba redimiendo a Josué. Le estaba diciendo: ¿te acuerdas la frustración que tuviste, que te tocó esperar 40 años? Pues listo, ahora tú vas a escoger 12. Y ahora vamos a establecer una memoria para que nadie se olvide. Porque los que tenían la mentalidad humana vieron todo imposible. Pero tú tuviste que soportar 40 años de incredulidad y esperar para que el pueblo de Dios esté listo. Ahora yo te escojo a ti, Josué, como el líder de un pueblo que está preparado a hacer perpetua mi palabra y mi promesa. Porque ahora tú serás el hombre y el líder a quien yo escojo para llevar a mi pueblo a la tierra prometida. Allá hay gigantes, pero delante de ti son pequeños. Allá hay gente difícil, pero delante de ti son enanos. Allá hay dificultades, pero delante de ti no hay nada que Dios puede hacer. Porque, iglesia, te voy a decir, yo estoy seguro que nos vienen retos. ¿Cuántos saben? No vienen retos, vienen retos. Si ha sido difícil desde que nació la iglesia hasta ahora, uno piensa que mientras más gente, más sencillo, y parece que es al revés. Dile de al lado, pero yo quiero que esté conmigo. Dile, dile, tiene que venir, tiene que venir. Tú eres parte de la familia. Pero cuánto desean el reto de más. ¿Cuántas, por ejemplo, cuántas mujeres aquí saben que no es lo mismo cocinar para 5 que para 150? ¿Sí o no? La sazón a veces no sale igual. ¿Te ha pasado? Dígale de al lado: aprende a cocinar, acostúmbrate. Dígale, dígale: en el nombre de Jesús yo declaro que tú eres un líder. Dígale a alguien, por favor, al lado: tú eres un líder a quien Dios está preparando para dirigir, guiar, empoderar cientos de personas en la ciudad. Levante la mano el que declara: yo soy un nuevo líder para Dios. Yo soy uno de los 12. Levante la mano. Yo soy uno de los 12. Diga: pastor, cojo piedra o le cuento cómo me sacaron la piedra a mí. No. Tú no eres lo que has sufrido, tú eres lo que Dios va a hacer contigo. Dios te ha escogido como un líder de esta ciudad. Dígale al de al lado: tú eres un líder de esta ciudad. Tú eres uno de los 12. Tú eres aquellos que ha pagado el precio y que está listo para Dios escoger y estar delante de una tribu. Representas una tribu, representas generaciones, representas un cuerpo, representas a la gente a quien Dios quiere alcanzar. Estamos en este lugar profético. ¿Cuántos reciben eso? De un lugar profético.
¿Tú sabías que este lugar estaba cerrado totalmente y que no hay actividades y no iba a haber y no va a haber actividades hasta el fin de año? Pero Dios abrió la puerta para nosotros. ¿Cómo te parece? ¿No será que Dios está metido en el asunto? Mira, yo le pedí al Señor: Señor, yo no quiero replicar la historia de otros, porque te voy a ser sincero. ¿Te puedo ser sincero? Mira, yo escuché tantas cosas, historias de iglesias. Yo trataba de alguna manera, ¿será que Dios quería algo así? Y mientras me contaban los pastores lo que Dios hizo y cómo lo hizo, yo decía: pero es que yo no me veo ahí. Diga de al lado: yo no me veo ahí. Yo decía: Señor, tú me conoces a mí, yo no me veo haciendo eso. Tal vez funcionó para otros, pero para mí no. Por favor, ten misericordia de mí. Si vas a hacer algo con iglesia, hazlo diferente. Es más, hazlo tú. Yo solo te voy a ser obediente hasta la muerte. Pero yo quiero que tú te muestres como el Dios que me escogió, que me llamó y que ahora me ha puesto delante de un pueblo a quien tú escogiste. Porque no somos nosotros, eres tú. Dios te escogió a ti. Si tú estás aquí, Dios te llamó y te escogió para levantar una congregación que sane la tierra de Nueva York. ¿Podemos creer en eso? Dígale de lado: tú eres uno de los 12. Dile, tú eres uno de los 12. O sea que cuando ellos iban a recoger la piedra, tenían que reconocer: no, es que yo no llegaba acá. Pues esa piedra no la coge cualquiera. No, yo no tengo lo que se requiere para llegar allá. No. Pero si tú lo dices, porque esto no tiene que ver con lo humano, sino con lo sacerdotal. Por eso dice: recojan las piedras ahí debajo de los pies de los sacerdotes, como para que te recuerdes que esto no tiene que ver con lo humano, sino con un llamado sacerdotal que tú y yo tenemos. Porque somos representantes de Dios aquí en la tierra, en la familia, en donde estamos. Porque Dios no está levantando grandes cristianos. Dios está levantando una generación de hijos que han aceptado su llamado sacerdotal y están dispuestos a usar su influencia para hacerle bien a esta ciudad. Mira de al lado, ve agarrando tu piedra. Dile, dele un aplauso bien fuerte a nuestro Dios. Por eso una muestra poderosa es porque Josué manda dos espías. Diga conmigo: dos espías. Ahora iban a entrar a la tierra prometida, Jericó. Y ahora resulta que casi agarran estos dos espías. Pero una prostituta, Rahab, es aquella que los salva y los esconde. Y esta mujer representa en parte a la iglesia. Diga conmigo: a la iglesia. Porque por causa de ella salvar a los espías, ellos les dicen: por lo que acabas de hacer, tú y tu familia serán salvas. Pero para eso tienes que colgar en la ventana un cordón de color escarlata, rojo escarlata, que simboliza la sangre de Cristo. Y cuando lleguen a destruir a la ciudad, a ti no te tocarán, serás salvada. Es una iglesia que humanamente es indigna. ¿Cuántos estamos aquí de milagro? ¿Cuántos tienen una buena familia de milagro? ¿Cuántos saben que fueron prosperados por Dios y sacados de la miseria, del dolor, de la amargura, de la enfermedad? Porque Dios es bueno y Dios es grande. Esta mujer representa a la iglesia que sabe que no es digna, pero ha tenido un cordel escarlata que significa: ¿qué significa? Yo fui salvo por Cristo. La muerte debió haber llegado a mi vida, pero no llegó, solo porque estaba en la ventana un cordel que me protegía. Pero ahora resulta que aquella que fue rescatada protege a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer y de ella descienden generaciones que dan a luz a Jesucristo. ¿Cómo de ella puede venir Jesús? Dígale de al lado: lo que fue salvo ahora abre camino para Jesucristo.
¿Cuántos están listos para abrir camino para Jesús en esta ciudad? ¿Cuántos están listos para que el testimonio de la transformación y el poder de Dios en su vida llegue a las generaciones de esta ciudad y haga cambios? Déselo fuerte, vamos, vamos, vamos. Dele un grito de victoria, come on. Por eso esta mujer fue colocada en el libro de Hebreos, en la lista que llaman los héroes de la fe. Por la fe, fue por la fe que Rabat, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Wow. ¿Estamos listos para hacer cosas grandes? Seguro. ¿Cuántos sienten en el Espíritu esto? Pero mira lo que dice Josué 4, 6 y 7. Escucha, las piedras, dice, las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, diga entonces en el futuro. Fuerte, diga en el futuro. Sus hijos les preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Dele un aplauso bien fuerte a nuestro Dios. O sea que, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Diga conmigo, estableciendo un precedente. Quiero pedirle a la banda que venga. Vamos a la banda. O sea que lo que me impresiona es esto. Él dice, yo necesito que coloquen estas piedras como una memoria de que Dios paró las aguas y que el pueblo pudo pasar. Y que cuando vean tus hijos y pregunten, ¿y qué es eso? Tú vas a profetizar ahora sobre el de al lado. Dile, en el nombre de Jesús, yo declaro que tus hijos lo van a ver. O sea, tus hijos van a ver las piedras que fueron tomadas como parte de la historia de la obra de Dios. O sea que lo que Dios hizo en ti no se va a perder. ¿Está conmigo? Lo puede recibir. O sea que eso no se va a perder. Él dice, y cuando ellos vean las piedras, o sea que las piedras no se van a perder, ellos lo van a ver. Y cuando se acerquen te van a decir, ¿y de dónde nació esto? Tú vas a decir, Dios lo hizo. Esto siempre es para recordarnos que lo que somos, lo que tenemos, es porque Dios paró las aguas, las detuvo. Detuvo la destrucción, detuvo la pobreza, detuvo la enfermedad, detuvo la destrucción familiar. Y hoy ha levantado una generación que está viviendo en tierra prometida y que está conquistando gigantes todos los días. ¿Cuántos están listos para que el plato diario sean unos gigantes que acabemos con ellos en los próximos años? ¿Cuántos dicen amén? Porque hay una gran victoria que viene. Alguien dígale al de al lado, hay una gran victoria que viene. Diga, yo estoy listo para ella. Porque hay algo nuevo. Hay algo nuevo que viene. Y Dios me ponía el porqué. Señor, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Por qué quieres que estemos seguros de que lo que tenemos es parte de una historia que ha sido entretejida por el tiempo, las crisis, algo que no se puede replicar con facilidad, en donde estamos en un momento de transición importante para la iglesia, pero que todo lo que viene tiene que estar muy claro de que lo hizo Dios y que Dios lo va a hacer?
y que somos esa generación de Josué que pagó el precio y que algún día lo vio y supo esperar hasta que se dé. Y ahora estamos aquí recogiendo unas piedras. Dígale al de lado: llegaste hoy para recoger unas piedras. ¿Cuáles son los 12? ¿Dónde están esos 12? ¿Seguro? ¿Cuántos en el Espíritu han percibido que algo grande viene para la iglesia? De verdad, que tú dices, algo grande viene. Diga fuerte, algo grande viene. Diga, algo nuevo. Diga, algo nuevo viene. Diga, algo poderoso se va a dar. Diga, algo sobrenatural se está cocinando. Nada nos va a amedrentar. Y el Señor me mostró cuál es el corazón. Josué 4:24 dice: y todo esto lo hizo, escucha, para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa, y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. O sea que todo lo que Dios va a hacer hoy es para que las naciones sepan que Dios es poderoso, que Dios tiene la capacidad de usar gente y unirla en un propósito y abrir camino. Usar personas que no daban posiblemente nada por sí mismas, pero que en Dios están haciendo maravillas y milagros. Esa es iglesia. Iglesia salió de la nada, pero ha llegado el momento de dar un paso sobrenatural. Y Dios te dice: recoge las piedras que están en medio del río. Dígale de al lado: tú eres uno de los 12 y hoy es un día para recoger las piedras. Dele un aplauso bien fuerte. Déselo fuerte, 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 fuerte. Entonces, vamos a hacer un acto profético en unos minutos, pero primero quiero que adoremos con esta canción, porque esta canción habla de lo que está pasando aquí. Diga de al lado: hay algo nuevo que viene, y los gigantes no son el problema. Dile: don't worry about the giants, don't worry about the giants. Quiero pedirte que te pongas de pie. Eso, ven, piche, ven. I got a new thing coming.
with me, and it looks like revival. It's headed our way. ¿Cuántos declaran avivamiento en la ciudad? I can see love, heavy with me, and it looks like provision, and it's headed our way. Oh, I can see the sun, the abundance of rain. It sounds like healing, and it's headed our way. Nuestra fe, porque Dios puso una asignación, un plan, una idea, pero siento que en el mundo espiritual Dios está haciendo un rompimiento en nuestro corazón y está preparándonos, preparando nuestro espíritu. Levanta tu mano, ¿dónde estás? Vamos. Levanta tus manos. La obra del Espíritu en este lugar va a abrir ojos, va a abrir oídos. Yes. Va a transformar corazones
de piedra en corazones de carne, corazones de carne, corazones sensibles a la voz de Dios. Declaro que nuestros ojos, Padre, se abren en esta hora, que podemos ver más allá, Señor, de lo que nuestras circunstancias nos hablan. Yo te pido por un momento que pongas tu mente en tu casa, tu familia, tus hijos. Por un momento piensa en las generaciones venideras. El Señor ha hablado y estamos en tiempos precisos, tiempos asignados por Dios, en tiempos de reino donde el Kairos de Dios se ha manifestado para hacer cosas trascendentales en nuestra vida. Tú estás aquí representando generaciones, cientos y miles de personas por venir. Habrá alguien que se levante como un Josué, como un Moisés, como un Abraham. Habrá alguien que se levante como una Rahab a proteger el linaje que vendrá a través de ti. Generaciones que están llamadas a ser bendecidas. El bien de Dios está por aquellos y con aquellos que hacen cosas trascendentales. El Señor quiere usar tu vida para hacer una diferencia y para romper maldiciones, para romper dolor, para traer esperanza y traer sanidad. El Señor me muestra que el Señor va a poner en tu corazón y lo está ensanchando para que tú veas la necesidad que está allá afuera. Quiero decirles a muchos que el enemigo ama, te ha mantenido y te ha sentido como ahogado con circunstancias personales, pero el Señor dice: abre tus ojos, levanta tu rostro y mira hacia adelante. Escucha el clamor de un pueblo que pide ayuda, que no conoce a Dios. Yo declaro, Señor, que tu iglesia la estableces como una casa, Señor, de bendición en Nueva York. Tu palabra, Señor, nos ha prometido que nuestras generaciones te bendecirán. Pero en el nombre de Jesús, se echa fuera todo egoísmo, se echa fuera toda independencia, se echa fuera todo falta de amor y insensibilidad en el nombre de Jesús. Declaro que nuestro corazón late como late tu corazón y podemos ver el clamor de las generaciones por venir. En el nombre de Jesús declaramos la palabra. El Señor te dice: todo lo que hagas, escúchame bien, cada uno de ustedes, levántate por el Señor, levántate por sus principios, levántate por el reino. Y el Señor te dice: no trabajarán en vano, sus hijos no estarán condenados a la desgracia, porque son un pueblo bendecido por el Señor, y sus hijos también serán bendecidos. Les responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesitan, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Declaro que toda petición, toda necesidad está delante de Dios y que el Señor está trabajando a favor de ti. Y lo que el Señor está haciendo por ti, en esta noche, en este día, se levantan valientes. Y yo siento en el Espíritu que el Señor está levantando esos valientes. Si tienes a tu esposa al lado, a tu hijo al lado, tómale de la mano. Declaro, Señor, que tú fortaleces familias, Padre, en esta casa, como el corazón de lo que tú quieres hacer, Señor, en esta ciudad. Familias poderosas, Padre. Se rompen, Señor, relaciones que estaban, Señor, frágiles, relaciones rotas. Se rompe todo impedimento, temor y desamor, y tu Espíritu Santo los une, los restaura en amor, en sanidad, en salvación, en rescate. Declaro en el nombre de Jesús que te puedes ver como un Josué que levanta a otros, que te puedes ver como un Moisés
través de ti. Padre, danos el corazón, Señor, del que ama, el corazón, Señor, y la visión del reino. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. No se escucha. Gracias, te damos, Señor. Hazlo fuerte, Padre. Puso en nuestro corazón el Señor algo que lo vamos a hacer en este día, y aunque la pantalla no nos quiere servir, pues no hay problema. Dios de al lado, no hay problema. Don't worry, be happy. Dile, don't worry, be happy. Pregunta: ¿está la familia, iglesia aquí que no necesita pantalla, video, nada? ¿Cuánto están claros con lo que va a pasar acá? Dígale a alguien: yo estoy listo. Diga: no necesito ni pantalla. Dile: ni pantalla, ni presentación, ni video, nada. Yo tenía todo preparado, pero don't worry, mija. Pero lo que sí tengo preparado es lo que está aquí. Y Dios puso en mi corazón esto. Escucha, estoy seguro que llegó el tiempo de un nuevo templo para Iglesia Nueva York. Yes. Es tiempo de tierra prometida. Y aunque la tierra prometida no es un lugar físico, sino el lugar en donde el corazón de la iglesia se encuentra. El lugar del corazón va a dar a luz cosas como un templo nuevo. La tierra prometida está en el corazón. Por eso Moisés tuvo que quedarse con todo ese pueblo, porque aunque tenían la promesa, no tenían el carácter, ni la madurez, ni la mentalidad para poder avanzar. Sin embargo, Josué abraza una generación diferente. Dios de al lado, tú eres esa generación. Y a Dios nos ha hablado que llegó el tiempo. Yes, llegó el tiempo. Y te cuento detalles. Nos fuimos a buscar un edificio. Claro que cuando yo vi el edificio, yo dije: este no es. Dios de al lado, ese no es. Pero como Dios es Dios, puso una persona ahí que todo lo que habló fue instrucciones de Dios. Fue preparando él como si Dios lo hubiese contratado para hablarnos y entrenarnos y capacitarnos para todo lo que iglesia debe tener listo para mudarlo a un nuevo lugar. Y yo lo escuchaba a él, yo decía: ¿y de dónde salió este señor? ¿Quién le pagó para que hable a favor nuestro? Él no me conoce. Pero fue Dios. Fue Dios quien está moviendo las piezas. Y Dios está preparando esta casa. Y le voy a decir algo. Escúchame. Yo estoy seguro que Dios nos va a sorprender. Pero Dios me dijo: prepara la iglesia como aquellas vírgenes que tienen preparado el aceite. Como iglesia vamos a preparar las lámparas con el aceite. Y el de al lado: esto que vamos a hacer hoy, dile, esto que vamos a hacer hoy solo es las lámparas y el aceite. Pero diga: pero lo más importante es la llegada del novio y su recompensa. ¿Cuánto creen eso? Tú escúchame lo que te voy a decir. Esto que está pasando ahora y lo que va a pasar ahora y lo que te voy a contar forma parte del aceite en las lámparas. That's it. Porque Dios me dijo que tiene que haber un camino de obediencia y preparación para que iglesia esté lista para un nuevo templo. Y fuimos a ver lugares, y escúchame, lo que calza dentro de un lugar que tenga por lo menos, escucha, quiero que miren todos así, miren al lugar. O sea, aquí por lo menos hay 650 personas. Denle un aplauso bien fuerte. Necesitamos un templo que por lo menos dé lugar para que en el auditorio en general por lo menos podamos caber 800. ¿Cuántos dicen amén? Y ojo lo que te voy a decir. Van a ser 800, pero al mes de haber abierto la iglesia en ese lugar vamos a tener dos experiencias de 800. Pero iglesia tiene que estar preparada. Dígale de al lado: el aceite. Dile: el aceite. Dile: el aceite, las lámparas.
que cuando miramos, hacemos la investigación, necesitamos un templo de 5 millones. Diga conmigo, es fácil. Diga de al lado, es fácil. Dile, dile, quiero que le mire a los ojos de al lado. Sé obediente, dile, escúchame. Es fácil. Dile, dile, no me digas a mí que yo ya sé. Dile, es fácil. Y en el carro, Dios empezó a hablarme. 5 millones. Y escuchando al hombre que me hablaba y pa, pa, que el porcentaje. Dios me dice, ok, listo. O sea que 20% de eso necesitaba. ¿Cuánto es 20%? Diga conmigo, 1 millón. Ok, dígale de al lado. Más fácil todavía. Dígale, por favor. ¿Te escucha? Y en eso el Señor me lleva a esta escritura. Y esto es lo que Dios puso en mi corazón: que Dios va a escoger 200 personas. Escúchame. Diga conmigo, 200 que están aquí. ¿Dónde están los 12? ¿Dónde están esos 12? Escúchame, 200 personas. Y esta es la, escucha, escucha, que se comprometan. Porque mira, vamos a traer ahora sí la mesita. Vamos a traer la mesa. Cuidado ahí los camarógrafos. No me maten ahí, camarógrafos. Un año entero, dígalo fuerte, un año entero. O sea que nosotros como familia le vamos a creer a Dios por 5 mil dólares en un año. En un año Iglesia New York va a tener $1 millón en la cuenta. ¿Lo puede creer? Yo quiero que lo diga fuerte. Diga, es fácil. No te oigo, diga, es fácil. Mira, yo lo pude pensar, dije, 5 mil. Mira, yo ay, Dios mío, ¿cuánto uno se gasta en, Señor, para tu casa, la iglesia, todos? Hoy cerramos la serie todos. Toda piedra está numerada y la primera va a ser nuestra. Pastor, ¿y cómo Dios lo va a hacer? Uno, Dios te puede usar a ti mismo de lo que Dios te ha dado en un año. Diego mío, en un año. Dos, Dios te puede usar a ti para hablar con tus familias y tú mismo levantar una campaña para recoger tus 5 mil. Ese es tu reto. Con tu familia, contándole que Dios está levantando un templo nuevo para la iglesia tuya, que está transformando la comunidad. Contándole tu testimonio de transformación personal. ¿Qué más? Abrir camino con gente que tú conoces, personas, compañías, gente que tú has conectado, que nosotros no, pero que tú los tienes cerca. Pastor, ¿y para quién es esto? Para todo aquel que siente que es hijo de esta casa, que es iglesia, y que dice, yo sé que llegó el tiempo, yo sé que llegó el tiempo. Escúchame. Y en un año Dios nos va a dar la provisión para que podamos traer 5 mil dólares en un año. Digan fuerte, es fácil. Hoy mi esposa y yo vamos a tomar la primera piedra y estamos listos. Believe me, I'm ready. I'm gonna do it. Lo vamos a hacer. ¿Cuántos dicen lo vamos a hacer? Mira, esto es tan tremendo que tuvimos un retiro con el equipo pastoral. Y cuando nosotros les presentamos esto, ellos dijeron, pastor, eso es fácil. Dile de lado, eso es fácil. Y quiero contarles algo. Aún mi hija Pichi, Andrea, ella le dijo, yo quiero una piedra para mí, solo para mí. Dije, ok, let's do it. Let's do it. Esto solo es el aceite para las lámparas. Dile de al lado, esto solo es aceite para las lámparas. Yo creo que Dios nos va a sorprender. En menos de un año, Dios va a sorprender a Iglesia en Nueva York. ¿Lo puedes creer? Pero yo creo que en este lugar
están las 200 personas que dicen, escucha, porque tal vez esto no es para la gente que llegó por primera vez, a menos que tú en tu espíritu digas, Dios mío, llegué a este día, pero es el espíritu que me ha hablado, porque yo no voy a limitar a Dios, jamás. Pero si no te ha hablado, no, esto es solo para los hijos de la casa. Gente que dice, esta es mi casa, reconozco que este es un tiempo de transición para nosotros, sé que Dios me trajo para algo grande y yo sé que una piedra es mía. Hay gente aquí, siendo honesto, yo soy padre de la casa, te voy a decir, hay gente que personalmente saben que ellos representan una piedra, pero que además su compañía, su trabajo, su negocio son otra piedra. Es más, aquí hay gente que dice, no, pastor, lo mío no es una piedra, lo mío son tres y yo lo voy a hacer. La medida la sabes tú, solo el Señor te va a guiar. Nosotros como familia hoy tomamos la decisión, ven muñeca, de pararnos en la brecha por el sueño de Dios de construirle al Señor un templo nuevo para la iglesia de Nueva York. Yo declaro que de aquí a un año en la cuenta de Iglesia New York habrá $1,000,000 para el down payment del nuevo templo de iglesia. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos se unen a nuestra fe de creerle a Dios? Entonces, ¿sabes qué nos pidió el equipo? Porque yo ni siquiera les dije, bueno, y todos ustedes tienen que... No, no, no. Yo sé que este es el tiempo. Y el equipo pastoral, ellos van a pasar hoy acá también, porque ellos quieren hacerlo. Quieren hacerlo. Y después de ellos, aún para que sepas, recibí la llamada de Pastor Alejandro, hijo ministerial. Me dijo, pastor, olvídate. Una piedra es mía. Sepárame una piedra, por favor. Dile de lado, es fácil. Dile, es fácil. Así que hoy queremos entregarles oficialmente al equipo pastoral. Declaramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Únanse a orar en el nombre de Jesús, por favor. Declaren provisión. Declaren milagros, declaren apertura de puertas sobrenaturales, que yo sea la medida. En el nombre de Jesús declaramos provisión sobrenatural, fidelidad, Señor Padre. Abre puertas, Señor, que ellos, Señor, prueben la mano de Dios. Padre, ellos han pagado el precio, Señor, por estar aquí delante de esta casa, Señor. Ellos han pastoreado, han cuidado y han guiado al pueblo, Padre. Que la esencia del corazón de ellos llegue, Señor, a la iglesia y que ellos puedan abrazar, Señor, este reto. Padre, lo abrazamos ahora con alegría. Padre, con alegría, Señor, lo abrazamos en esta hora. Mira, aquí está un hijo. ¿Cuántos conocen a Aramis? Sí, lo que pasa es que hace un tiempito se fue. Pero él tomó un avión para tomar su roquita, su piedra. Él vive en Florida. Pero es que es la historia, es el ADN. Porque él es iglesia, porque él es un hijo. Y él está aquí listo para tomar el reto también. Porque así como nosotros, él también sueña con iglesia en una nueva casa. Está Pichi recibiendo su piedra. En el nombre de Jesús, Padre, la fe que tú le diste, mi Dios, cuando ella escuchó en el Espíritu, le da la provisión, le da la sabiduría, le abre puertas, Señor, porque ella ha soñado ver esta casa, Señor, en su nuevo lugar, para poder traer sanidad a esta ciudad, para poder rescatar matrimonios, Señor, para poder abrir puertas en el mundo espiritual, Señor, a las generaciones de jóvenes, de niños, Señor. Para abrir, Señor, escuelas de entrenamiento creativo, musical, en el nombre de Jesús. Alejandro. Y ahora sí, todos aquellos que sientan en su espíritu, yo soy uno de ellos. ¿Qué te quiero pedir? Mientras la banda va a tocar, sube por ese lado y va a salir por acá. O sea, todos aquellos que siento eso, venga, wow.
Todo el que sienta va a pasar. Estamos en familia. Y se van a inscribir aquí con el equipo. Si tú dices, pastor, yo personalmente tengo eso ahora o una parte, puedes pasar con ellos. Si no tienes, no importa. Vamos a darte información después para que lo puedas hacer. Esto ya tiene que ver con el corazón tuyo y con la casa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amigo, Señor. Los sueños, sí, Señor. Los sueños que tú le has dado en el nombre de Jesús. Eso. Ayúdennos el equipo a ir entregando. Vamos, el equipo pastoral. Van entregando una. Van orando por ellos y los van dirigiendo al equipo acá de Planning Center. Jesús, Señor. Yes. Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Llegó el tiempo, Señor. Sabemos, llegó el tiempo. Vamos pasando.
encontrarte en Planning Center con el equipo acá. Eso, rapidito. Headed our way. I can see a cloud, and it's heavy with me, and it looks like provision is headed our way. Decirles que quien pintó las piedras fue Andrea y Ingrid también, y ella me dice algo que yo creo que es importante que escuchemos. Mientras pintaba las piedras, yo decía: Señor, no es casualidad que tú las hayas puesto en nuestras manos, en manos de mujeres que creemos, que caminamos en fe, que no dudamos en decir: Señor, heme aquí. Y el Señor me decía: ora por estas piedras, porque yo no necesito que mis hijos me ayuden. Yo soy todopoderoso, pero yo quiero bendecir a mis hijos. Todo aquel que tome esa piedra, yo le voy a dar a probar que yo soy fiel.
que yo soy el proveedor de sus finanzas. No necesito, Dios no necesita que le ayudemos. Dios necesita que caminemos en fe y que le creamos. Él va a bendecir tus finanzas, tu casa, va a multiplicar todo aquello que tú crees perdido. Él lo va a revivir. Amén, familia. Ok, acá también pueden pasar. Venga, aquí Amparito también va a ayudarnos. Ven. Thank you.
eso en el nombre de Jesús. Miren, ¿cómo les parece que hay jóvenes que se están comprometiendo también? Lindo, ¿verdad? Espíritu, declaro, Señor, que el seno materno en el mundo espiritual, Señor, se expande, Padre, que podemos ver, mi Rey, sentir, Señor, las bendiciones que alcanzarán a nuestros nietos, las bendiciones que alcanzarán nuestros hijos. Gracias, Padre, te damos por la bendición, Señor, que representa a cada persona. Padre, declaramos, Señor, una simiente que te alabe, que te bendiga, que te exalte por siempre. Te adorarán, Señor, mil generaciones te bendecirán. Nuestros hijos reconocerán que no hay nadie como tú, que tú eres bueno, fiel y verdadero por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Wow. Gracias. Qué lindo.
Wow. ¿Cuántos saben que viene algo grande para nuestra casa? ¿Tú sabes que alguien llegó hoy por primera vez y se me acercó ahora? No sé ni dónde está él. Y él me dijo, yo llegué por primera vez y yo no puedo explicar por qué, pero yo sentí un fuego aquí y yo sentía que yo tenía que pasar a coger esa piedra. ¿Tú te imaginas? ¿Dónde está? Bueno, por ahí está, ahí está. Bienvenido a la familia. Esta es tu casa. Y vamos a edificar juntos lo que Dios quiere hacer. O sea que tú formas parte de los trabajadores de la última hora. ¿Cómo les parece? Los que llegaron al último, pero recibieron igual bendición. Tremendo. Sé que hay ciertos líderes que por estar sirviendo no pudieron pasar. Si es que ese es tu caso, this is the moment. Este es el momento. En nombre de Jesús. Que ningún líder de la casa se quede. Que en este momento el Señor escogió este día para firmar, unir, para ahondar las raíces de la vida de Dios en ti, del propósito de Dios con tu vida. Y en esta casa el Señor envió una unción única, una unción específica. Gracias, Señor. Ven para que wow. En el nombre de Jesús, Señor, bendice, multiplica, abre puertas. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Gracias. Sebas. Vamos a terminar adorando un ratito. Una play. Una play. Ok. Ok. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para terminar? Miren, ¿y qué tal si con los que quedan? Nos venimos acá adelante, todos los que puedan, vengan para acá adelante, vengan acá adelante, lo más que puedan. Eso, ahí. Bueno, si quieren acá, pero no sé si alcanzamos, que estamos bien. Eso, ya. Eso, ahí ya. Perfecto. Si quieren, ocupan toda la primera línea, igual, como quieran. Excelente. Gracias. Gracias, Señor. Padre, te honramos, Señor. Wow. ¿Quiénes se sienten ensanchados en fe para ver lo que Dios va a hacer? Amén. 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 Miren que el Señor puso esta frase y la imprimió en nuestro corazón, y es que lo podíamos ver fácil, que él, porque Él lo iba a hacer. Escucharon de su pastor nuestro diseño, y ustedes que han estado con nosotros, yo decíamos, ¿cómo tú vas a hacer, Señor? ¿Cómo es eso de pedir dinero? Y el Señor decía, aquí se va a activar
la generosidad de los hijos de la casa y se va a activar la fe de los hijos y tú vas a sentir lo que los hijos van a sentir, lo que ustedes sienten, así como el deseo que tuvo siempre David de construirle casa al Señor. Pero Salomón fue el que la construyó, pero con toda la provisión que ganó de todas las batallas, de todo lo que venció David. El reino de Salomón fue un reino poderoso de bendición. Si nosotros podemos abrazar la visión generacional, no solo tu casa, no solo tu entorno, Eclesia va a ser un lugar de transformación y de impartición y de bendición para la ciudad de Nueva York. Amén. Lo podemos ver. Declaramos que Señor, Eclesia bendice esta ciudad, Eclesia bendice este territorio. Declaramos, Padre, que pueden muchas más familias, Señor, acercarse a ti, conocerte. Te pedimos por los jóvenes que llegarán, por los niños, Señor, que te conocerán, que crecerán en tu amor, que crecerán en tu presencia. Oramos, Señor, por familias y por los matrimonios que serán sanados, restaurados y que vivirán, Señor, para tu gloria. Por eso, en este día te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén.